Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Y en este caso estamos en otra gem con la K7, un arma totalmente diferente a la K12 y a la FAT. Estoy probando, como digo, otras armas hoy en día en el Call of Duty, aunque sí que es verdad que no juego tanto al Call of Duty como podría estar jugando el año pasado al Black Ops 2 o hace 2 años al Modern Warfare 3. Pero oye, son épocas, son rachas, ya me volveré a viciar al Call of Duty, ya volveré a jugar. Hace mucho que no juego, por cierto, pero bueno, voy a volver a intentar tirar de gameplay, voy a volver a intentar entrar y voy a volver a intentar traeros otra gem diferente. En este caso, la próxima gem que voy a intentar va a ser con la BPR, vamos a ver si me sale. No lo sé si me saldrá, pero sí que es verdad que estoy intentando últimamente entreteneros más que nunca con armas diferentes. Y lo que me fastidia es que no estoy recibiendo tanto reconocimiento, se podría decir, a nivel reproducciones, a nivel likes. Y es una cosa que me fastidia mucho, porque cuando subía 4 vídeos diarios, cuando subía 4 vídeos a la semana, pues esos 4 vídeos pillaban a lo mejor 400, 500 reproducciones y una media de 60, 70 likes. Y ahora que subo vídeo diario, a lo mejor las reproducciones han bajado a 300, 750, 200, 270. Y me fastidia un poco que cuanto más te lo curras, menos reconocimiento tienes. Entonces, ¿qué estoy pensando? Pues estoy pensando volver al vídeo de 4 días, dejar las promociones, dejar el Road to Gold. Y bueno, para mí sería menos trabajo, sería pues más tiempo para mí, sería más tiempo para pensarme pues nuevos vídeos, sería más tiempo para pensar más games, para traeros mejor contenido al canal. Y sería más tiempo libre que tendría yo, porque sinceramente un vídeo diario en el cual pues tengo que estar cada día pendiente para que luego no tenga el reconocimiento que tiene, pues me fastidia un poco. Pero no sé, estaré pensando, y si esto sigue igual una semana o dos, pues volveré a la misma temática de 4 vídeos y volveré a traeros cosas que os traía antes, porque no sé si estoy bajando el nivel, no sé qué pasa, pero como digo, el reconocimiento está bajando. Ya veré qué hago, pero bueno, este no es momento de poneros, no es momento de poneros así, porque como veis, estaba aquí pues, con la Kemp, estaba un poquito cagado porque estaba el respawn en alfa y tenía que cubrir 2 zonas, la más escuchar la de pasarela, que no me viniera nadie. Y era un poquito, pues estaba un poquillo cagado ya con la racha de 15-16 que debía llevar. Y entonces pues me pongo por aquí, por esta zona, y como veis es una Kem en 330, no es una Kem para nada campera, es una Kem más que nada, una Kem asegurada, es asegurar la Kem, no es ir a muerte, es pues pensar en todo momento dónde ir y qué hacer. Y es así, simplemente es así, el truco para sacarse una Kem es ese, asegurarla y no ir tanto a muerte. Está claro que una Kem a muerte es la pollita fina, pero oye, que si quieres asegurar una Kem es lo mejor que puedes hacer, porque luego vas a muerte y te acaban matando. Lo mejor es asegurarla y, como digo, siempre estar con tus compañeros, que ya hice un vídeo sobre eso y no hace falta que lo vuelva a decir. Pero es lo que te es lo que digo, si estáis por esta zona, si estáis cubriendo y estáis en todo momento con vuestros compañeros, pues no moriréis. Y en el momento en el que en este mapa mueran vuestros compañeros, reculad o intentad asegurar las bajas, intentar ponerse en una posición segura hasta que vuelvan a venir. Pero bueno, simplemente es una game que me muevo por esta zona, no me muevo en ningún momento por la parte de Bravo, porque es una parte un poquito jodida, como te venga una escopeta. Y veis aquí, pues es una partidaza, es una partida pues bastante rápida, no es una doble game, no es una triple game, pero sí que es una partida cuanto menos entretenida que traeros. Intentaré traeros el próximo día una game con la BPR, que es un arma ya mierda. Es decir, la K7 es un arma en la cual es una puta mierda, entre tú y yo, es una puta mierda esta arma. Pero, hombre, mata, de cerca pues mata un poquito. La BPR ya, esa ni mata, esa ya no te hace ni daño. Pero bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, aquí tiro la game. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me deis un poquito de apoyo, espero que pues que los vídeos tengan más reconocimiento, porque si no lo que voy a hacer será pues volver a la misma temática de 4 vídeos y a dar suerte de que todo vaya mejor. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.